figura de Pedro y los apóstoles que hoy reciben el llamamiento del Señor, tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Escuchemos con mucha atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Encontrándose Jesús una vez a orillas del lago de Genesaret, la multitud se amontonaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Vio entonces a dos barcas que estaban en la playa. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Jesús se subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Entonces se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Rema hacia la parte honda y echen las redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, toda la noche estuvimos bregando y no pudimos pescar nada, pero ya que tú lo ordenas, voy a echar las redes». Las echaron y sacaron una cantidad tan grande de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dijo: «Retírate de mí, Señor, que soy un pecador». Tan grande era el asombro que se había apoderado de él y de todos los que estaban con él al ver la cantidad de pescado que habían sacado. Lo mismo sucedió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Este es un relato bellísimo de la vocación de Pedro y de los primeros discípulos. San Lucas trae un episodio nuevo, diferente a lo que traen los otros evangelios, tanto el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Mateo. Y es el hecho de que con el llamamiento de los primeros discípulos está el milagro de la pesca. Los discípulos no han pescado nada durante la noche. Y entonces, solamente a la palabra del Señor, cuando el Señor los invita a echar las redes de nuevo, pueden pescar y por lo tanto pueden verdaderamente descubrir cómo el Señor les regala todas las peces que necesitan para su servicio. Pero hay algo más. Esa pesca es un símbolo, es un signo claro de algo mucho más que quiere el Señor respecto de Pedro y los otros apóstoles. Es la pesca que Él describe con el nombre de pescadores de hombres. Los discípulos están llamados a seguir al Señor Jesucristo para que luego ellos puedan en su nombre predicar el Evangelio, llegar a todas las personas llevando ese mensaje de salvación y de paz. Qué bueno que nosotros hoy sintamos que el Señor nos llama. Y que si nuestra vida hasta ahora ha sido una vida inútil, en el sentido de que ha estado simplemente llena de angustias y de preocupaciones y sobre todo de sinsentidos, hoy descubramos que el Señor nos llama. Y nos llama precisamente a estar unidos a Él en primer lugar, pero también a ir a los demás para llevar ese amor y esa misericordia que el Señor nos dispensa a cada uno de nosotros. Aparecida, ustedes saben que fue la reunión que tuvieron todos los obispos latinoamericanos en esa ciudad del Brasil, nos dice en su documento final que somos discípulos misioneros del Señor. Discípulos. En primer lugar, tenemos que descubrirlo a Él, conocerlo, amarlo, seguirlo, y eso es ser discípulo. Y eso es todo un proceso a lo largo de la existencia. Y luego ser misioneros, porque si hemos descubierto al Señor en nuestra vida, indudablemente que sentimos la necesidad de llevarlo a los demás, sentimos la necesidad de ser portadores de su persona, de ser portadores de su evangelio, de ser portadores de su palabra y por lo tanto de hacernos testigos de la salvación en el mundo. Esto es lo que necesitamos en el mundo de hoy. Vivimos en un mundo
intranquilo, inquieto, inseguro, con muchísimas incertezas acerca del futuro. Hay incertidumbre realmente. ¿Qué va a pasar? El mundo está cada vez más convulsionado. Y un poco lo mismo podemos sentir acerca de nuestra patria. La situación no es fácil, la situación es dura, la situación es difícil. No se ve con claridad hacia dónde caminamos. En esos momentos tenemos que descubrir que ese llamamiento que el Señor nos hace. En primer lugar, repito, a seguirlo a Él, a hacernos sus discípulos. Y en segundo lugar, a hacernos sus apóstoles, es decir, aquellos que lo predicamos, que lo proclamamos. Y esto lo hacemos es precisamente a partir de nuestra experiencia de fe, a partir de nuestra experiencia de encuentro personal con el Señor Jesucristo. Si nuestra vida ha estado hasta ahora marcada también por la duda, por la incertidumbre, por la infelicidad, por el sinsentido, es el momento para que hoy, a la luz de la palabra del Señor, tomemos la decisión de seguir al Señor. Y tomemos una decisión que indudablemente va a cambiar nuestra existencia, la va a llenar de luz y de paz. Y entonces podremos ser mensajeros de esperanza para el mundo en que vivimos. Ya no seremos portadores de malas noticias, de angustias y de sinsentidos, sino portadores del Evangelio de salvación. Ese Evangelio que nos dice que Dios nos ama, que nos quiere sus hijos y que nos quiere a todos hermanos, y que viviendo en el amor vamos a descubrir el verdadero sentido de la existencia. Escuchemos al Señor y sigámoslo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.